estamos muy contentos de poder recibir al intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, quien estuvo fuera de la actividad pública por unos días. Aprovechamos y le damos el pésame por la partida de su madre. Ha compartido hermosas palabras para con ella en las redes sociales que nos ha conmovido a todos, intendente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Javier, gracias por este tiempo. Sabemos, sobre todo por toda la agenda apretada que tuvo el gobernador Mansur, sobre, hay un tema central que fue el transporte, ¿no? Hasta hoy, que se reactivó. Y vos veniste siendo punta de lanza dentro de esta coyuntura de encontrar una solución a la gente, independientemente de lo que haya de discusión entre empresarios, gremio y subsidios, sí o subsidios no para el transporte, ¿no? Así es, bueno, visto este nuevo paro que se ha producido en lo que va del año, ya el tercero, recordemos que el año pasado ya veníamos en antecedente de 43 paros sistemáticos que se habían hecho incluso en medio de la pandemia, ¿no? En tiempos que para el trabajador, para la gente de a pie que necesita el transporte público, se le hace realmente no solamente imposible, confiscatorio de su sueldo, sino una barrera de accesibilidad al laburo. Entonces es injusto para los trabajadores y mucho más en el caso, digamos, nuestro, los trabajadores de Tafí Viejo, que para ir al centro, para moverse, digamos, dentro del área metropolitana, en un taxi, en un remis, gastan fortuna. De carísimo. Entonces es imposible. Así que bueno, felizmente el Ecobú como modelo, digamos, de gestión del transporte público nos ha servido para sortear las dificultades de este nuevo paro, porque bueno, entró en actividad sobre las tres líneas que habitualmente recorre nuestra ciudad y de esa manera hemos podido sortear mínimamente esa dificultad enorme, ¿no? Una pregunta, porque el servicio formalmente funciona dentro del ámbito de Tafí Viejo, pero en esta semana de paro ustedes han brindado la posibilidad de a todos aquellos trabajadores que son de Tafí Viejo y que trabajan en San Miguel de Tucumán, específicamente los trasladaron. Y esto generó algunos roces, ¿no? Amenazas incluso por parte de algunos que decían no pueden hacer esto, no pueden salir de su ámbito cuando estamos en un paro de transporte público de pasajeros. ¿Cómo sortearon esa situación? Sí, efectivamente, desde el punto de vista político, la ciudad fue sitiada por el gremio de UTA. Lamentablemente, este tipo de medidas de acción directa son realmente muy perjudiciales para, no solamente para los trabajadores, sino para gente que tenía en ese momento compromiso sanitario, iba a ver un médico, cuestiones, digamos, de familia que se han visto durante esas horas vulnerados, ¿no? Realmente eso es muy dañino para una comunidad como la nuestra, haber sido bloqueado de esa manera. Entendemos las razones de los trabajadores de UTA y el conflicto permanente en el que viven, y en ese sentido yo sinceramente me solidarizo también con esa lucha de los trabajadores, pero me parece que son medidas excesivas, ¿no? Y por supuesto merece también a esta altura del conflicto un replanteo de todo lo que es el transporte público del área metropolitana, merece una discusión más profunda, ¿no? De este sistema que hoy estamos viendo, que ya está en sus finales, ¿no? Claro, lleva sí. más de 60 años instalado en la provincia de Tucumán. Es un sistema que tiene epicentro en la capital, requiere por supuesto el compromiso de la dirigencia política de la capital y también de los intendentes del área metropolitana, pensar un sistema que sea superador a este que de verdad nos lleva a un conflicto permanente, a situaciones que terminan afectando la vida diaria de cientos de miles de tucumanos que son trabajadores de a pie, estudiantes. La mayoría de la gente que usa el transporte público de pasajeros es gente de a pie. Porque además se da esta doble contradicción, si se quiere. Primero, porque era todo un tema y una problemática hasta el 2019, y ahora tras pandemia, con la pandemia y toda la situación que ya se conoce, se profundiza aún más en un paro colectivo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en ese sentido también hay que delimitar las responsabilidades políticas, ¿no? El transporte público de pasajeros es una responsabilidad municipal. Compete al Estado municipal resolverlo. No hay que esperar que venga la nación, que venga la provincia a decirnos a los intendentes cómo plantear la cuestión vinculada al transporte. El transporte forma parte de la legislación primaria que tiene que ver con las competencias de los municipios acá y en general en todo el mundo.
¿no? Eso claro. Es una cuestión que por ahí mucha gente discute, bueno, pero tiene que aparecer fulano, sutano, sí, le el subsidio la culpa de aquí, de allá, y que si en eso no se puede resolver. Sí. Nosotros estamos mostrando cómo se puede resolver el transporte público de pasajeros, incluso utilizando residuos, porque lo que estamos haciendo... Claro. Con el ecobús es reciclar aceite de origen vegetal. Además, para que funcione. Sí, pero sí. Con pocos recursos, con ideas claras, precisas, se puede llevar adelante alternativas diferentes también de transporte público de pasajeros. Hoy estamos circunscriptos a un modelo de contrato de transporte que es antiguo, que también tiene más de 50 años. Hay otros modelos de contrato de transporte, como por ejemplo el transporte charter, que funciona muy bien en otros lugares del país, que acá no se ha experimentado todavía, que me parece que son soluciones que en el área metropolitana deberíamos de poder implementar también con los otros intendentes. Y hablando de políticas de transporte del Estado municipal, provincial y nacional, este concepto de tratar de que sea... los traslados más cortos y que intervengan mayor cantidad de, en este caso, municipios, provincia y nación, ¿no? Hasta la micromovilidad, de buscarle soluciones, ¿no? A las grandes urbes, como en este caso la área metropolitana. Es un tema central, la movilidad urbana como concepto. El transporte público de pasajeros es uno de sus ítems, pero la movilidad urbana hoy en áreas como la nuestra, en áreas metropolitanas, siempre están pensadas desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista... también individual, de la posibilidad del uso de la bicicleta o de otros medios alternativos que brinden opciones seguras a los usuarios de esos transportes, ¿no? Porque uno puede decir, promover la bicicleta, pero si no hace una ciclovía como corresponde, uno puede promover ciertas actividades que son, desde el punto de vista, digamos, de la movilidad urbana, muy proactiva y positiva, pero si no son dotadas de infraestructura, de una política, digamos, que vaya en esa dirección, es muy difícil instrumentarlas. Pero, insisto, tiene que ser pensado dentro del contexto del área metropolitana. Claro, claro, ¿no? usted habla de distintas alternativas, ¿no?, a la hora de pensar en mejorar el sistema de transporte público de pasajeros. Ahora, este sistema que usted tiene en Tafí Viejo es un sistema que, como decíamos, provee además un servicio ecológico, que tiene perspectiva de género, que brinda un servicio económico a los ciudadanos. ¿Se podría convertir en un modelo a seguir por otras ciudades? Sin duda, por supuesto. No es tampoco una invención la nuestra, ¿no? Quiero, por ejemplo, rescatar un dato muy paradigmático de lo que es hoy el transporte público de pasajeros en el mundo. En el estado de Nueva York, el tren, el subte, funciona los 365 días del año, las 24 horas. 24 horas, sí. Es un servicio impecable que funciona con una regularidad y una precisión y una exactitud tremenda. Bueno, ese servicio es estatal y es estatal del Estado municipal de la ciudad de Nueva York. Es decir, para que ustedes se den una idea, que en el horizonte más alto, civilizatorio, del neoliberalismo, la cúspide, digamos, de los escenarios, el transporte no se toca, porque el transporte es prioritario, el transporte tiene que ver con la regularidad de las funciones, los trabajos, de las cosas. Si una persona se compromete a cumplir un trabajo en un horario determinado y no puede llegar porque no tiene el transporte y le cortan los pies, como diría Maradona. Además, hablando de geopolítica, el sistema capitalista no puede funcionar sin laburante. Entonces, pero por supuesto, ningún sistema puede funcionar sin laburante, ningún sistema puede funcionar sin gente que tenga asegurada la movilidad. Claro. Es decir, que tenga regularidad en el transporte. Eso es una serie de deficiencias que tenemos hoy en el área metropolitana y que tenemos que resolver los intereses. Claro, y hay otros casos también puntuales de lo que hablábamos de la micromovilidad, de poner en ciertos lugares para evitar el uso de transporte, de auto y demás, monopatines o bicicletas en lugares para que la gente lo pueda recoger y dejarlo en otro lugar de la ciudad para evitar ese tránsito de vehículos, de colectivo, lo que fuere, por lugares tan urbanos o tan densamente poblados como el nuestro. Como este proyecto interesante que tenían en conjunto con Yerbabuena para unir a través de bicisendas. Por supuesto que estamos terminando de presupuestar, nos están faltando algunos datos de Yerbabuena para arrancar con esa obra que nos parece importantísima, sí, ¿no? Sí. Y todo tiene que ver fundamentalmente también con esta búsqueda que se hace hoy en el mundo de estrategias que tengan que ver con mitigar
las acciones del cambio climático, ¿no? Es decir, todas estas acciones buscan en realidad, digamos, sacar la combustión fósil de las ciudades, que en gran parte, digamos, el daño que hoy se le está produciendo al medio ambiente en la capa de ozono. No quiero dejar de terminar la entrevista sin consultarte sobre la visita de ayer de Vicky Tolosa Paz. Tuvieron una agenda todo el día, terminaron en Aguilares, creo, en el sur de la provincia, donde, digamos, por lo que escuchamos en declaraciones a Victoria, vino a reforzar no solamente la gestión del gobernador Mansur, sino también a reforzar el trabajo del Partido Justicialista en la provincia, ¿no? Así es, por supuesto, Victoria vino a eso y también a firmar un convenio con la provincia desde el punto de vista institucional, que involucra la asistencia de recursos, de acciones concretas vinculadas a la lucha en contra de la pobreza. Victoria vino también a reunirse con la red federal, digamos, de concejala de la Federación Argentina de Municipios de acá de la provincia de Tucumán, que también esto ocurrió, digamos, ya al final de la jornada en Aguilares. Representó también un acto, por supuesto, de apoyo político a nuestro gobernador. Vino también Victoria acompañada de Pablo Giles, que es el responsable de Interior, del Ministerio del Interior, es decir, municipio y provincia, que es, por supuesto, digamos, un hombre importante dentro del gabinete de Guado de Pedro, a quienes agradecemos, la verdad, no solamente la visita, sino también la ayuda que nos están dando, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio del Interior, nosotros estamos en el grupo de municipios de PIE, que es un programa, digamos, que el Ministerio del Interior está financiando y que nos está ayudando también a nosotros en la creación del mercado municipal, en el agromecánico, es decir, en inversiones que en este momento representan para nuestra ciudad oportunidades de trabajo directa. Así que, bueno, agradecidos estamos de la visita y, por supuesto, también de que nos vengan acompañando en este momento que es duro para todos, porque la realidad es que no solamente la pandemia nos azota de una manera inesperada, llamémosle, porque la verdad es que esperábamos que para esta época la situación amaine un poco, pero la situación no ha descendido, muy por el contrario, estamos en este momento con picos históricos que es necesario rápidamente revertir. Con respecto a eso, la última, por el tiempo, Javier, ¿están pensando en, junto con el gobernador Mansur y con el presidente, qué va a pasar con el tema de elecciones para este año? Si hay algún tipo, se están manejando opciones, posibilidades. Sí, se están conversando, escenarios que todos, por supuesto, están condicionados al avance de la pandemia, pero hasta acá no ha habido definiciones concretas vinculadas a una fecha determinada, ¿no? Así que probablemente en los próximos días sea, porque estamos hablando que el calendario electoral corre y corre, digamos, con la legislación que está vigente. Claro. Ah, bien, bueno. Gracias, Javier, por haber venido. No te vamos a invitar de nuevo que cocines, pues ya viniste a cocinar. A tu mamá, las brazas, no te queremos comprometer. La verdad que cocinaste. Con mucho gusto, la verdad. Pero podés venir, otro día a cocinar aquí con Corcho. Sí, es verdad. Te podemos esperar. Totalmente. Donde siempre va a estar invitado, intendente, es a este living divino. Siempre.